que tu casa. Qué rico que nuevamente estemos conectados con esta cita que ustedes tienen con la vida saludable de lunes a viernes, 9:35 de la mañana, porque siempre queremos estar conectados con ustedes, los televidentes que ya hacen parte de la familia de Mi Parque Tu Casa. Aquí un nuevo espacio del canal Parque Telemedellín para que ustedes sigan disfrutando de ese espacio tan bonito. Vean, yo estoy ahí súper granjera. ¿Será que voy a aprender muchas cosas de plantas y eso? Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Manu, súper bien. Me encanta siempre la energía con la que iniciamos este programa tan bonito. Hoy les traemos unos temas que yo sé que les va a encantar. ¿Y por qué no comenzamos de una vez a mencionarlos, Manu, para que empecemos a darles herramientas a todos los que están conectados a esta hora con Mi Parque Tu Casa y empiecen a cambiar el estilo de vida? Claro que sí. Hoy vamos a hablar de salud y enfermedad periodontal. ¿Sabe usted qué es eso? ¿Sabe usted qué relación de pronto pueda tener con otras enfermedades que se puedan producir con eso? Y también, no sé si de pronto han escuchado, y eso ahorita lo vamos a hablar con nuestra profesional, sobre el tema del COVID y ese tipo de enfermedades, qué relación tienen, porque vemos que en redes sociales se está hablando mucho del tema. Y también vamos a tener a un profe, porque vamos a hacer ejercicio. Bueno, yo me voy a cambiar más tarde y voy a hacer ejercicio para que me enseñe a usar las bandas elásticas. Yo he visto que tú las has usado. Te quiero ver, te quiero ver, me encanta, muy bien. Y también vamos a tener, vamos a hablar sobre el amor. Siempre decimos sobre el amor propio, pero ¿qué tal si hablamos del amor por lo que hacemos, por el trabajo, por ese proyecto, por ese emprendimiento? Así que todo eso lo vamos a tener aquí en Mi Parque Tu Casa. Desde ya les decimos la línea telefónica 268-6033. Los invitamos a que nos llamen, a que se conecten, a que nos salen también a través de las redes sociales. Y aquí estamos dispuestos para que juntos sigamos descubriendo más de esos hábitos saludables. Así que, ¿qué tal si nos vamos de una vez con la frase del día aquí en Mi Parque Tu Casa? Hay quienes hablan muy lindo y no son coherentes con sus actos. Mejor dicho, hay que ser coherentes con nuestros actos. Una de las cosas que también vamos a hablar hoy, por ese amor, de hacer total las cosas que queremos, que muchas veces inclusive nos toca hacer cosas que no queremos, pero hay que impregnarle de todas maneras ese amor. Así hay es. Hay que actuar. Manu, empecemos con nuestra primera invitada. Dale, entonces, adelante. Para que hablemos con Eliana Arias Sánchez, odontóloga y periodoncista de la Universidad del CES. Eliana, bienvenida a Mi Parque Tu Casa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y gracias a todos los que nos están viendo por acompañarnos el día de hoy. Muy bien. Eliana, pues decidimos salir a la calle. La cámara de Mi Parque Tu Casa salió a la calle a preguntarle a las personas, algunas personas, como que, ¿qué entiende usted por enfermedad periodontal? ¿Sabe usted qué es eso? Y nos descubrimos que tenemos a veces ciertos vacíos con el tema. Entonces los invitamos a ustedes también, televidentes, a que se conecten con estas preguntas. ¿Qué es una enfermedad periodontal? Ni idea. ¿Qué es una enfermedad qué? No lo sé. Periodontal, sí, casi periódicas, digo que es realmente ontológicas. ¿De verdad que tiene que ver algo así con la boca, algo que...? Una enfermedad periodontal es una enfermedad de los dientes, de la boca, probablemente entre la encía y la raíz del diente. Como la del COVID ahora, sí, hasta que no salga la vacuna, no... No determina el periodo de la enfermedad. ¿Qué es una enfermedad periodontal? La verdad es que sí, la gente desconoce realmente qué es la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es un conjunto de enfermedades que afectan los tejidos blandos de la boca, específicamente los tejidos que sostienen los dientes en los huesos de la cara. Estamos acostumbrados a hablar de caries, ¿cierto? Porque digamos que era como la enfermedad de salud pública a la que más se hacía prevención y control. Estas enfermedades, como no tienen sintomatología, la mayoría de las pacientes desconocen que es una simple inflamación que comienza a raíz de un proceso que es multifactorial, tiene muchos componentes que la desencadenan, entre ellas la mala higiene, la placa bacteriana, todos los restos de comida que quedan se van acumulando y van formando unos depósitos que finalmente afectan esa salud de la encía y que posteriormente, si avanza y no es tratada, puede generar la pérdida de hueso y la movilidad de los dientes. Doctora, estamos hablando entonces que no es algo de los dientes, sino algo de la encía y es por esa mala higiene, por ejemplo, como nos lo acaba de plantear. ¿Esto se presenta desde muy temprana edad? ¿Se puede presentar o realmente es algo que, como no duele y no se consulta, se va acumulando y ya cuando estamos adultos es que se presenta? Bueno, las entidades gingivales o periodontales son múltiples, ¿cierto?
Hay muchas relacionadas inclusive con otros factores que no tienen que ser la placa bacteriana, pero digamos que el factor principal es la mala higiene, la placa como tal las produce. Sí, se da en todos los grupos poblacionales, en diferentes edades, mientras más temprano, más rápido avanza, tiene un ciclo diferente en un paciente joven que en un paciente con más edad o en un paciente adulto. Pero finalmente, cuando progresa, y lo que conocemos normalmente la gingivitis, ¿cierto?, que es lo que se habla en las redes, en la publicidad, con las cremas, con los enjuagues y todo eso, finalmente cuando esa enfermedad gingival avanza, se llama periodontitis, que es lo que lleva a la pérdida de los dientes. Yo puedo en casa identificar como, ok, estoy empezando a presentar una enfermedad periodontal, una gingivitis, puedo identificarlo porque es que en lo que consultábamos decía es que no hay dolor de ninguna clase y lastimosamente el ser humano cuando no siente dolor asume que todo está muy bien. Sí. Por lo general, lo que les decía, no consultan por dolor. Hay cambios en la apariencia, ¿cierto? Generalmente una encía sana es de un color más rosado, un rosado como más pálido, ¿cierto? En la medida en que va inflamándose más, ese color rosa pálido cambia y se vuelve más roja. Eso hace que sangre fácil, puede sangrar espontáneo, puede sangrar con el cepillado, puede sangrar con la seda, pero realmente no es un estado normal. Yo puedo tener un evento traumático de lastimarme con el cepillo y la seda y eso genera un evento de sangrado en ese momento, pero cuando ya es continuo y repetitivo, ya es una alerta, o sea, ahí ya algo está pasando. Doctora, ¿puede ser también una enfermedad genética? Tiene un componente genético y tiene un componente hereditario. Como les decía, la enfermedad es multifactorial, ¿cierto? Y hay grupos familiares y núcleos de familia que presentan esa misma condición. Es muy común encontrar pacientes jóvenes y uno al preguntar los antecedentes encuentra que los papás o que su grupo familiar presentó aflojamiento de los dientes o pérdida o que usan cajas, que es como lo que generalmente la gente relata. Pero sí tiene ese componente. Cuando ya identificamos que hay un sangrado que es constante y de pronto hay algún televidente que en este momento dice, sí, yo llevo varios días noto que la encía sangra, que la apariencia de la encía también está diferente, consultar y también qué se puede empezar para que desde casa otro miembro de la familia no empiece a que esto suceda. Decías que tenía que haber muy buena higiene, pero cuando hablamos de muy buena higiene es que además porque estamos en un día a día de tanto y corre, 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 que decimos, ay, hoy se me olvidó cepillarme los dientes después del almuerzo. Ajá. ¿Qué empieza a pasar cuando se nos olvida tantos días a la semana y eso ocurre que nos pasa tantos días en el mes? Mira, el hábito del cepillado dental con crema y cepillo es como lo rutinario, ¿sí?, lo que todos hacemos, ¿cierto? Pero realmente hay un grupo grandísimo de la población, casi que un 80% de la población, que no usa la seda dental. Cierto, la boca de por sí tiene unos mecanismos de barrido, la saliva, y tenemos varios grupos de glándulas que producen saliva que barren esa placa. Pero los depósitos pequeños, los que están entre los dientes, son los que finalmente si se van acumulando día tras día va creciendo y va alimentando ese ecosistema para que las bacterias que están en la boca, que son una flora natural, crezcan y se conviertan en unos complejos mucho más patógenos. Entonces la seda dental es fundamental. Ahora con el boom de que todo el mundo está con ortodoncia y cosas, pues la higiene cambia, no puede ser el mismo cepillo. Yo siempre le digo a los pacientes, el cepillo es individual, como los zapatos, como la ropa interior. Todos los dientes son diferentes, el tamaño de los dientes. Entonces, estamos acostumbrados a comprar el cepillo de la promoción, el 2x1, ¿cierto? Pero el cepillo es individual. Entonces, la invitación es, más que el hábito en casa, ¿cierto?, y no pasar periodos muy prolongados entre un cepillado y otro, es el uso de la seda, consultar para que te digan unas instrucciones, unas indicaciones de qué cepillo se acomoda a tu encía, a tu tipo de diente, a tu tamaño de la boca, porque no todos son iguales. Doctora, usted mencionaba ahora algo que yo creo que para muchas personas no es hábito y es el tema de usar los enjuagues. ¿Cuál es la recomendación con los enjuagues? Y por aquí nuestra productora también nos estaba diciendo que muchas personas que no usan la seda dental, pues cuando la comienzan a usar, se dan cuenta que sangran. Entonces, claro, también ese signo de alarma. Porque no tienen el hábito. Y usar la seda dental tiene una técnica, ¿cierto? Y uno generalmente se la pasa rápido, entonces se lastima. Hay que enseñarle a las personas cómo es esa anatomía de esa encía para que no se lastime, porque la rompen y por eso es que sangra. Y con el tema de los enjuagues, hay una variedad de enjuagues en el mercado.
Hay enjuagues que son antiplaca, que inhiben la formación de la placa, pero la gente cree que si no se cepilla y usa el enjuague, ya hubo una prevención, ¿cierto? Uh-huh. No, el cepillado es fundamental. La crema es simplemente un instrumento para ese movimiento del cepillo, ¿cierto? Para no lastimar, no lacerar, y aunque tiene unos componentes también antiplaca. El enjuague como tal ayuda a esa prevención. También hay enjuagues que son simplemente para dar buen sabor, ¿cierto? Uh-huh. Que es otra de las cosas que la gente es más cara, porque la enfermedad periodontal también genera un mal aliento en la boca, entonces la gente lo enmascara con el enjuague. Muy bien, no quiero despedirla sin preguntarle algo que está ocurriendo mucho en redes sociales, y es que se habla sobre el COVID y la enfermedad periodontal. ¿Qué relación tiene esto? Además, porque en las redes sociales empieza a ocurrir que todo el mundo habla, todo el mundo comenta y empieza a haber una desinformación sobre el tema, y no hay que, pues, y realmente hay que decirlo y no negarlo, y es que los odontólogos han sido una comunidad que se ha visto muy afectada por el tema del COVID, y muchas personas se han visto afectadas porque no han llegado a su cita, porque lo dejaron para después por el tema del contagio. Entonces, toda esa relación que tiene en corto tiempo que tenemos, ¿qué podemos decir sobre esto? Bueno, la enfermedad periodontal es una enfermedad crónica que es un proceso inflamatorio, genera una respuesta inmunológica en el cuerpo a raíz de esas bacterias que están ahí en la placa bacteriana, que generan pues como esa patología. Recientemente, porque ante el COVID todo es nuevo, ¿cierto? Todo lo que se ha investigado es nuevo. En el área de nosotros, recientemente salió una publicación que sé que ha rodado en las redes y que la gente está como alerta, sí, temerosa, donde se encontró una fuerte asociación de ese proceso inflamatorio, de esas enfermedades de las encías que no son tratadas, con el COVID, que también genera un proceso inflamatorio inmunológico, que afecta los pulmones, por ejemplo, y que antes, en los 80, se encontró la fuerte asociación entre la enfermedad periodontal y las patologías pulmonares, ¿cierto? Y las enfermedades de origen respiratorio. Entonces, este estudio, que es como, digamos, el primer acercamiento que tenemos de nosotros como agremiación, reporta que hay una fuerte asociación en fallecimiento, un aumento la mortalidad del COVID-19, quienes contraen esta enfermedad y tienen enfermedades en la encía que no han sido manejadas o que están en un grado severo y que no están controladas. Como les digo, la enfermedad periodontal se puede controlar, se puede tratar, pero es un proceso crónico que genera esa expansión inflamatoria, y por eso se ha visto esa fuerte asociación. También se ha visto que los pacientes que contraen el COVID tienen estas enfermedades no tratadas, tienen un porcentaje mayor de ingresar a la UCI y necesitar terapia respiratoria pues adicional. Mejor dicho, doctora, este programa es de bienestar y hoy estamos hablando precisamente de la importancia de cuidarnos nuestra boca. Un consejo final para todas esas personas que están conectadas con Mi Parque, Tu Casa hoy, de decir cada cuánto, por ejemplo, debemos consultar al odontólogo. Eso es una súper buena pregunta, porque estamos acostumbrados a ir cada 6, cada 8 meses. Inclusive ahora con el tema de la pandemia la gente dejó de ir, uh-huh, por el tema del contagio. Decirles que la práctica odontológica es completamente segura. Estoy convencida porque estoy en una agremiación en Antioquia donde todos mis colegas han dispuesto todos sus consultorios para cumplir con las medidas de bioseguridad. Invitar a los pacientes que tuvieron enfermedad periodontal y que de pronto fueron tratados y dejaron de ir, que regresen para que puedan seguir como en mantenimiento y en control. Y a las personas que hace mucho tiempo por el tema de la pandemia no han ido a odontología, que se acerquen, que vayan a una revisión, pues para estar tranquilos. Es de rutina, es como un examen médico, y generalmente lo debemos hacer entre 4 y 6 meses, dependiendo del antecedente que tengamos en las encías. Y si queremos ampliar más información, ¿dónde te encontramos? ¿En qué redes sociales? Tengo mi página web, www.interdentalgroup.com. Allí me encuentran con mi equipo pues de trabajo. Y bueno, esperemos que la gente regrese nuevamente a la consulta. Eliana Arias, por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Aprendimos muchísimo el día de hoy. Esa jovencita tiene un pequeño y ahí también está la cultura, sí, para sí, que empecemos sí, el con ellos. Muy pequeñitos. Hábitos. Claro que sí. Muchas Muy gracias. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Así, pero venimos con más contenido de Mi Parque, Tu Casa. Vamos a hablar del amor por cada cosa que hacemos, Manu. Me encanta. Ya regresamos.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Aquí en Mi Parque, Tu Casa, allí esas imágenes que ustedes estaban viendo era la entrada del canal Parque Telemedellín, todo ese corredor donde estamos en este momento, donde ustedes pronto podrán disfrutar de ese espacio tan hermoso y cargado de bonita energía. Pues bueno, como les dijimos al principio del programa, hoy queremos que nosotros pues sintamos amor por todo, amor propio, amor por lo que hacemos, amor por el prójimo, amor por todo lo que tocamos y hacemos. Pero qué tal si sentimos amor y nos apasionamos más por nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, por aquella cosa que usted quiera construir y que usted necesite en este momento. Pues algunos, nosotros pertenecemos a la empresa Telemedellín, pertenecemos a esa familia, entonces ¿cómo empezamos a sentir amor por eso? ¿Cómo ustedes de casa, que están en este momento reinventándose, necesita sentir ese amor? Así que los invitamos a ver al filósofo Sergio Molina, quien es la persona que nos va a hablar, pues una persona que ha investigado muchísimo sobre el tema y hoy nos quiere hablar sobre el amor por nuestros proyectos. Para entender mejor el amor y sus derivaciones, el investigador y filósofo Sergio Molina nos explica en qué otras situaciones, aparte de las relaciones sentimentales, podemos expresar este sentimiento. Para ello, le preguntamos, ¿cómo se expresa el amor en el trabajo? El amor en la tarea. El amor cuando recibimos una orden, cuando tenemos que entregar un proyecto. Hay veces cuando ese proyecto ni siquiera es nuestro proyecto, es el proyecto de otro, que es el trabajo que nosotros normalmente realizamos y ejecutamos en las oficinas o en las compañías. Pero también hay que hablar del amor cuando es nuestro proyecto, cómo se ordena ese proyecto, cómo inicia con ese entusiasmo, lo que se denomina como pasión, esos derroteros que nosotros establecemos para el cumplimiento de una meta que va dejando de ser objetivo, se convierte en meta y pasa a ser incluso un proyecto grande y trascendental en la vida. Entonces, ¿cómo le llenamos a ese mismo proyecto, cómo le imprimimos amor? ¿A qué se refiere la frase, hay un secreto no tan secreto? Hay un secreto no tan secreto y es aquel de que las personas que han tenido éxito, llámense empresarios, personas que han tenido proyectos, que se han destacado, siempre se les pregunta si el tema estuvo en la mística, en la planeación, en el marketing, y luego nos damos cuenta que no, que fueron personas que soñaron, que bien planificaron y que empezaron a ejecutar a partir de visualizar ese ambiente o ese proyecto que querían. Entonces nos damos cuenta en ese caso que el amor, lo que muchas personas llaman éxito a partir de la disciplina, de la esmera, del esmero, de la entrega, de toda la sucesión de pasos, nosotros lo llamamos es amor, es un acto de amor. Ponerle amor y ese entusiasmo a un proyecto da la garantía inmediata de que el proyecto sale adelante, incluso con beneficios no solamente personales, no solamente lucrativos, sino a un grupo. Es decir, ese amor se vuelve de alguna manera expansivo a muchas otras personas. ¿Qué hacer cuando tenemos dificultades en los procesos? Tenemos tropezones diarios a la hora de emprender un proyecto o realizar una acción, por elemental y mínima que parezca. Entonces los tropezones son un crédito, hay que tramitar un crédito, hay que iniciar un proceso de legalización, por ejemplo, para una compañía o para un proyecto. O hay veces tienes que emprender un proceso o un tratamiento médico y entonces tenemos la tentación a siempre estar pesimistas y a desarrollar ese tipo de eventos con una actitud pesarosa que incluso nos lleva como a hacerlo más lento, a quejarnos y, como se dice popularmente en muchas partes, bueno, con renegar no nos ganamos nada. El caso contrario, desde lo actitudinal, es iniciar una actitud, pudiéramos decirlo ahora de manera muy simple, como más positiva, pero no lo dejemos ahí como en palabras que se las lleva el viento, porque hablarlo así es hasta fácil. Pero ¿cómo aprendemos y adoptamos una disciplina y unos hábitos que
nos lleven a asumir una actitud distinta ante las cosas. Yo sé bien que es tedioso hacer una fila, esperar a que un médico te atienda, llevar el carro, incluso a que le hagan el servicio mecánico, pero ese tipo de cosas con calma, con lectura, con una distracción, con algo que te saque de ese foco y que te ponga posiblemente en otro foco más agradable, es llevadero y sobre todo que garantiza un fin muy, muy distinto al que fuera un fin, al que fuera un proceso pesaroso y tortuoso de esperar. La espera normalmente desespera. ¿Cuál sería la recomendación para emprender desde el amor y omitir los tropiezos? Sencillo, básicamente decirles que el proyecto, la instancia, lo planeado, lo visualizado, casi siempre está más allá. Es decir, no se entretengan en el proceso, no se entretengan en el trámite. Ese trámite háganlo con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, con mucho detalle, lo que conocemos como mística. Mística no es más que la traducción de amor. La definición de mística es precisamente ese. Mística es amor y conocemos mística es como un proceso detallado para realizar algo como en calidad de orfebres. Pues bien, bienvenido eso. Si vamos a detallar lo que es un proceso, lo detallamos con mística, con tranquilidad, optimismo, esperando lo mejor. Pero sepan que siempre el proyecto está más allá. Luego, no hay por qué echarle culpa a cualquier trámite tortuoso que nosotros encontremos o a cualquier situación que aparentemente nos distraiga en los procesos. No perdamos de vista siempre que las metas y los proyectos están más allá, están en otra instancia por venir. Así que no nos quedemos solamente con ese presente. Mientras el investigador Sergio Molina se va alejando, va dejando en cada pisada la huella de cada frase expresada con amor. En conclusión, podemos amar tanto a una persona como a un proyecto, a un logro, un objeto o las acciones mismas. Lo importante al final es amar. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos en Mi Parque, Mi Casa, y yo ya me puse la pinta deportiva porque ya tenemos a nuestro segundo invitado, Emanuel Vélez. Él es licenciado en Educación Física y hoy nos va a enseñar, me va a enseñar a usar las bandas elásticas. Bienvenido, Emanuel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luisa. Muy feliz de tener, pues, de estar por acá, de que me tenga como invitado. Como acabas de mencionar, hoy vamos a tener entonces una pequeña rutina utilizando bandas elásticas. Esta rutina es una rutina que se puede sugerir para la mayoría de los adultos sanos, pues no tiene ninguna contraindicación. Y la idea entonces es que nosotros vamos a mostrarle unos ejercicios básicos que podemos desarrollar en casa y como lo podemos ver, solo necesitamos estos pequeños implementos, unas ligas elásticas. Empecemos entonces a mirar, yo veo dos tipos de elásticos acá, pero empecemos a hacerlo en la práctica. Okay. ¿Vamos a empezar con ejercicios superiores o inferiores? Vamos a comenzar con cadena cinética inferior, ¿listo? Bueno, o sea, maravilloso. Vamos con ese grupo muscular que abarca desde la cadera hacia abajo, ¿listo? Listo, comencemos. Entonces vamos a tomar primero... Te voy a pedir que tomes esta bandita, ¿sí? Y te la vas a ubicar acá a lo alto, pues más alto de tus rodillas, ¿listo? Ahí sobre tus rodillas, ¿listo? Aquí. Para el primer ejercicio entonces vamos a ir acá al suelo y nos mirándote. Vamos a acostar, ¿listo? Desde esta posición voy a apoyar mis brazos en el suelo, ¿sí? Y voy a extender fuerte la cadera manteniendo la dirección de las rodillas hacia afuera. Voy a bajar despacio y luego extiendo nuevamente la cadera. Muy importante en este ejercicio que esa banda lo que va a hacer todo el tiempo es tratar de cerrar nuestras rodillas, ¿listo? Ajá. Y nosotros vamos a activar los aductores de cadera para tratar de mantener las rodillas en una posición idónea, ¿listo? Para los que nos están viendo desde la casa, ¿cuántas repeticiones? Estos ejercicios no los vamos a hacer por repeticiones, sino que los vamos a hacer por tiempo, ¿listo? Ok, perfecto. Cada uno va a durar 40 segundos. Perfecto. Entonces vamos a comenzar en 3, 2, 1 y dale, comienza el primer ejercicio por 40 segundos. Recordemos, la respiración es súper importante en estos ejercicios. En el momento en que el glúteo se contrae arriba, o sea, cuando ella sube la cadera, vamos a tratar de exhalar fuerte el aire, completamente. Listo, y en el momento de descender vamos a tener una inhalación tranquila. Eso es, movimiento constante. ¿Se siente? En las piernas y en la cadera. Se siente acá, en los glúteos.
Muy bien, Lu, terminamos. ¿Listo? Ahí. Te pones de pie nuevamente, no te vas a quitar la bandita. Ok. Y vamos por nuestro segundo ejercicio. Ubicada ahí la banda en esa misma posición, lo que vas a hacer es hacer una abducción de pierna acá, sostienes, regresas y cambiamos al otro lado. Listo. La idea es que la pierna que se quede apoyada esté en semiflexión, o sea, con una ligera angulación en la rodilla. Eso es. Vamos a comenzar por este segundo ejercicio en 3, 2, 1 y comienza 40 segundos. ¿Y las manos ahí o al frente? Las manos puede ser acá al frente o en la cintura. Lo importante es mantener la estabilidad desde la cadera, ¿ok? Ok. ¿Lo estás haciendo bien? Ajá. Bueno, hablando de los resortes que nos tienes ahí, por ejemplo, estoy usando yo el rojo. Se siente un poquito más fuerte. ¿Los que tienes ahí cuáles son? Acá tenemos unos azul y amarillo y eso trabaja por código de colores, ¿listo? Eso quiere decir que dependiendo de la marca vamos a tener diferentes intensidades dependiendo del color. En este caso, la banda roja es muy intensa y estas son un poco más suaves, ¿listo? Okay. Terminamos segundo ejercicio y te voy a pedir que nuevamente vamos al suelo. Perfecto. Pero en este caso vamos acá en esa posición tumbados lateral, ¿ok? Me hago más adelantico. Ajá. Desde acá vamos a flexionar un poquito atrás las rodillas. Listo, el ejercicio va a consistir en esto. Separo la pierna por medio de una abducción, sostengo 2 segundos y regreso abajo. Nuevamente, repito movimiento, sostengo 2 segundos y regreso abajo. Un trabajo de estimulación de glúteo medio, un estabilizador súper importante de la cadera. Y comenzamos entonces en 3, 2, 1 y comienza. Emanuel, si de pronto es una persona que no tiene tanta fuerza, ¿cuál es la banda que le recomiendas? ¿De qué color? En este caso, de las que yo tengo, yo le recomendaría usarlo con la azul, que es una intensidad un poco más baja. ¿Listo? Acá la podemos ver. Esta en este caso dice light. ¿Listo? Una intensidad un poco menor, mientras que tú tienes una que dice hard, un poco más duro. ¿Qué se siente? Ya me tienes sudando. Excelente. ¿Qué otros beneficios tiene el trabajo con las bandas elásticas? Otro beneficio muy importante que tiene es a nivel proprioceptivo, ¿listo? El hecho de que tengamos siempre una tensión constante que nos está tratando de generar todo el tiempo hace que seamos más conscientes del movimiento. Muy bien, Lu, terminamos. ¿Listo? Ahí. Ay, Manuela, me están sacando la leche hoy. Excelente. Maravilloso, se siente, eso me gusta. Ya te puedes retirar la bandita y vamos a usar acá otro tipo de banda que es un poco más larga, pero con los mismos beneficios que acabamos de mencionar, ¿ok? Entonces, para este caso vamos a hacer un trabajo en parejas donde tú vas a tener la banda ya. O arriba. Listo, entonces yo voy a sostener la banda en esta posición. Acá flexiona por favor las rodillas y tú vas a hacer ese movimiento atrás. Listo, entonces yo la sostengo. Eso es. Ese es un trabajo de músculos posteriores, más que todo dorsal ancho, romboides y la porción posterior del deltoide. Ok, comenzamos con este ejercicio en 3, 2, 1 y comienza. En el momento de jalar hacia ti, exhala fuerte el aire, eso es. ¿Sientes ahí la tensión constante? Excelente. Entonces miren qué fácil son estos ejercicios y los pueden hacer también en pareja, en la comodidad de sus casas, con su hermano, con su esposo, con su esposa. Maravilloso. O simplemente con un amigo o lo puedes amarrar de una estructura firme y también hacerlo tú solo. ¿Listo? Se siente bastante. ¿Listo? Chévere. Terminamos ahí con ese ejercicio y ahora vamos a hacer lo mismo, vas a sostener la banda ya porfa, sí, pero vamos a cambiar el plano, entonces ya no vamos con una acción acá de traccionar, sino de empujar, ¿ok? ¿De empujarte entonces, a ti? No, yo empujo la banda, sosténla fuerte ahí. Dale. Y tú empujas al frente. Yo me quedo quietecita. Ajá. Ya. Era para mostrarte, ahora lo vas a hacer tú, te volteas hacia allá por favor. Y comenzamos con este ejercicio en 3. ¿Cómo lo debo coger? ¿Aquí? Sí, perfecto. Listo. Cierra por favor las manos para que no se te vaya a salir la banda y comenzamos en 3, 2, 1 y comienza. Ay, ay, ay.
Flexiona por favor las rodillas, eso te va a ayudar a mantenerte más estable. Oigan, se siente este ejercicio con las bandas, me encanta. Entonces vamos por 40 segundos con este ejercicio. Cuando empuja, exhala fuerte el aire al frente. Muy bien, y terminamos. Manu, te invito a que pases. Yo me voy a retirar. Me encanta, bravo. Ya me puse a hacer. Bienvenida. Profe, me gusta que la ponga a hacer ejercicio. Además, porque vean con lo que descubrimos hoy. 4 ejercicios con bandas que usted en el centro de Medellín las puede conseguir tranquilamente y se puede hacer una muy buena rutina en la casa. Esto, vea, vea el espacio que yo utilizo. Entonces, excusas no hay. 0-0. Profe, muchas gracias. Redes sociales. No me pueden encontrar como @Vélez_trainer y también pueden encontrar el lugar donde trabajo, que es Ultra Gym, ¿ok? Muy bien, muchas profe, gracias por haberme invitado. Ay, ya cuando recuperarme, Manu. Qué buen programa tuvimos hoy. Claro que sí, gracias por acompañarnos. A todos ustedes por estar aquí conectados con Telemedellín, con Mi Parque, Tu Casa. Espero les haya gustado. Yo aprendí bastante ¿sí? hoy. Me gusta para que después entrenemos juntas. Hasta aquí Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que ustedes tienen una cita con la vida saludable de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Por supuesto, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.